Mi nombre es Paula Ferrante y yo doy el taller de cerámica precolombina en el Museo José Hernández. Bueno, la idea del taller es, no sé si debo decirlo, pasarla bien. Y además de paso también acercarnos al maravilloso mundo de la cerámica precolombina y de las culturas precolombinas que existieron también en nuestro país, aunque uno a veces no lo sabe, y que nos han dejado un legado maravilloso, estético, de vasijas, o sea, con algo tan simple como el barro, digamos, ¿no? Barro sobre barro, arcilla, color hecho también con barro, y bueno, y de ahí salen las piezas que también ustedes van a ver seguramente en la exposición. Maravilloso. Mi nombre es Mauro Sabatini, soy maestro orfebre, me dedico a la orfebrería hace 20 años. El objetivo del curso es que el alumno que no tiene experiencia en el manejo de los materiales y herramientas pueda aprender un poco y ver las técnicas básicas de lo que es calado, limado, soldaduras y lo que es cincelado. Hola, soy Pablo Gallano, doy el taller de literatura en este museo. El taller tiene muchos años de antigüedad y hemos logrado, por suerte, que varios de los alumnos publiquen en buenas editoriales. El taller consiste en ver teoría literaria, luego leemos textos de literatura inspirados en esa teoría literaria y después hacen trabajos prácticos que leemos y analizamos en clase aplicando esa teoría literaria. La idea es que todas las personas que han terminado el secundario puedan concurrir y aunque estén desnivelados, después se van nivelando con el tiempo y en un proceso de debate sobre la literatura, de participación y escritura, se tienen muy buenos logros en torno a avanzar en leer mejor y con más profundidad y escribir mejor. Yo soy Olga La Rosa, la coordinadora del taller de narración oral escénica. El taller que hacemos reúne una serie de requisitos. En principio se plantea que el camino a recorrer va desde la elección del cuento hasta la puesta en escena de ese cuento. ¿Y quiénes vienen a él? Y todos aquellos que amamos contar, o a veces también algunos que quieren saber qué es eso de la narración oral. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita González, soy la profesora, la docente de la técnica de tejeduría, taller de tejeduría a origen. Este taller intenta recrear algunas de las obras que hay aquí en este museo y intenta también encontrar el mundo diferente de la tejeduría, que nos hace ver un poquito de la forma de trabajar que tenían nuestros hermanos indígenas y que hace que todo el grupo se funda en un momento muy especial.
En las técnicas vamos a ver principalmente lo que es la técnica de fajas, ponchos, caminos de mesa, gasas, que corresponden a lo que es, a todo lo que es prehispánico. Y luego todo lo que corresponde a los brocados que vienen de España, a los bordados que son catamarqueños, que también son de España. Es un curso que intenta surgir desde el amor hacia lo nuestro, hacia todo lo que son nuestras tradiciones. Y nada, pues eso es lo que puedo expresar. Siempre agradezco al museo de que nos dé un espacio para poder trabajar con lo que tanto queremos. I saw decay, then it grows.